de edades. Ese es el cuadro de edades. No voy a construir la gráfica primero, sino vamos a encontrar todos los puntos. Entonces, ¿qué data tengo? Data. Estas son las edades. Lo primero que tengo que hacer es contar la muestra. ¿Cuántos elementos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5, 35. Entonces, ya sabemos, primer caso, total de la muestra, que es n, dijimos que es ¿cuánto? 35. Probé que hizo, sumé todos los números que hay. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que van a sacar. Segundo, ¿cantidad de quién? De intervalos. ¿Cómo se sacaba la cantidad de intervalos, muchachos? La fórmula dice K es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de n. Ok, ¿cuánto es n? K es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de 35. Entonces meten eso en la calculadora, ponen 1 más 3,3 por logaritmo de 35. Y eso me queda un K es igual a 6,09. Profe, me dio igual que el anterior. Recuerden que no necesariamente van a averiguar todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se redondea este? Chicos y chicas. Excelente. ¿Por qué? Porque siempre se redondea a una unidad superior. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ok, vean que lo estoy haciendo como estudiante, ya no lo estoy explicando tanto. Vamos con el punto C. El punto C se llama rango. ¿Cómo se saca el rango? El rango es valor máximo menos el valor mínimo. Ok, el rango, ahí sí tengo que buscar. No era como el anterior, que se lo dieron bonito ahí, que era, todo el mundo lo vio porque estaba en rojo, pero aquí no. Aquí hay que buscar el número mayor. ¿Cuál es el número mayor? Busquemos. Mira, pues, chica más rápida, 28, excelente. 28 es el mayor, este es el máximo. ¿Cuál es el mínimo? Revisen todos, 12. Cualquiera de los 12, ¿verdad? Hay un montón de 12. Yo agarré esto porque este es el mínimo. ¿Estamos de acuerdo todos que el mayor es 28 y el mínimo es 12? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí nada más sustituimos. Ah, el valor, 28. Menos 12, ¿cuánto es el rango? A 28, le quitamos 12. Excelente, ya tenemos el rango. Ya que no estoy durando nada, nada más ya tenemos el rango. Ya me falta el último valor que buscamos dentro de la data, que es ABCD, que es la amplitud. La amplitud es el rango entre el total de intervalos. La amplitud sería 16 entre el total, ¿quién es? 7. ¿Cuánto es la amplitud? 16 entre 7 me da 2,28, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2,28? ¿A cuánto lo rondeamos, muchachos? Excelente. Entonces ya tenemos que la amplitud es 3. Tenemos que la cantidad de elementos de intervalos son 7. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Está fácil, ¿verdad? Es de cuidadito. Ahora sí, profesor, ¿qué hacemos con eso? Lo voy a guardar aquí porque todavía no voy a hacer el intervalo. Entonces, el segundo punto, ya esto es la operativa. El segundo punto, lo que tengo que es construir ¿quién? El cuadro. Repito, teniendo aquello, eso era para solo los intervalos, pero yo tengo que construir el cuadro. Ahora sí, muchachos, ¿cómo se construye el cuadro? ¿Qué es lo primero que va en el cuadro? Ya esos son expertos ustedes. ¿Qué va primero en el cuadro? Ok, muy bien. Cuadro.
Vamos bien, cuadro número, este lo vamos a poner 2 porque es el segundo que estamos haciendo. Eran edades, ¿verdad? Las edades del colegio. ¿Ay? Del colegio Nuestra Señora. Nuestra Señora. Para no entrar a nada. Entonces tenemos el qué, el título. Ahora sigue la fecha. Esto lo hacemos el 13 del 05 del 20, 1900. Ya hay 1900. Ya no saben que es 1900. 2019. Ok, ya tenemos el título y la fecha. Entonces vamos aquí en la columna. Como son edades, todo pongo edades. Aquí pongo FI. Y aquí que pongo F porcentaje. Yo estoy haciendo como que yo ya soy estudiante, ¿verdad? Entonces de una vez voy construyendo ¿quién? Los intervalos. Para evitar cualquier cosa. Sabiendo que me falta la nota y la fuente, ¿verdad? En el gráfico. Vamos, wow, muchachos, ¿cuál era el número mínimo en las edades? Era 12. Entonces, en el intervalo A, ¿cuál es el número que vamos a poner aquí? 2. Siempre se agarra el menor, que es 12. ¿Y qué se le suma, muchachos y muchachas? Ajá, ¿cuánto sería? 12 más 3, ¿cuánto es? 15. Ya tenemos el primero. Entonces ya los demás van a ser más sencillos. Dígame cómo sería el otro. Recuerden que son alrededor. ¿Cuántos son el total? Eran 7, ¿verdad? Tienen que haber 7, pero no contemos. El mismo sistema me llega hasta 7. ¿Cuál sería el otro? Intervalo. 16. Ok. ¿Están viendo qué están haciendo? Agarro siempre, se comienza con el más pequeño. Y se le suma la amplitud. O sea, se le suma la amplitud a este. Entonces, 3 más 2 es 15. El otro, lo que es, se le suma una unidad al anterior. 15 más 1, 16. Ahora el otro, ¿qué sería? Ya no es 19, sino ¿quién? Más 3, 23. El otro aquí sería 27. Siga diciendo. El otro que sería 28. Cuidadito. 28. Porque es una unidad más. ¿A quién? A 31. Cuidado, chicos. Vean esas cositas. Son mucho cuidado. ¿Cuánto llevamos, profe? 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerden que tienen que haber ¿cuántos intervalos? 7. 6. ¿Cuál sería el sexto? Ok. ¿Y el último? Ok, 36, 39. Excelente. Vean, chicos, ¿por qué, profe? Porque estamos trabajando. El contexto siempre tiene que ser en ese concepto, o sea, 7 intervalos, porque fue la cantidad, era el K, 7, y tiene que ir ese valor. ¿Cuál creen ustedes que es el error que comete? Ponen aquí 15 y ponen aquí 15. O peor, como le pasó al compañero, 27 y le sumó 3, 30. Eso pasa, eso es típico, ¿verdad? Yo prefiero que me lo digan, porque así ya tienen eso como referencia. Puede venir en el examen y yo equivocarme por una unidad. Ya significa que el intervalo está mal. ¿Cómo estamos con los intervalos? Está más fácil, ¿verdad? Que la otra explicación, que era larguísima y era mucha hablada, que tal vez los enredé. Aquí es más sencillo a la hora de visualizar. Vea que todavía el total, yo sé cuánto eran el número. ¿Cuánto número eran? 35. Yo sé que esa suma tiene que sumar 35, pero voy cerrando el cuadro. ¿Qué iba del cuadro después del cuerpo? ¿Qué iba? La nota. Esto es para tener un estudio sobre las edades.
Y el tercero es la fuente. Como es un colegio, sería departamento de registro. Registro. Ni me acuerdo cómo tiene su nombre, sus colegios. Ok, ya hicieron el formalismo de un cuadro. A mí lo que me interesa en este curso ahorita es cómo se hacen los intervalos. Así ustedes van a hacer rangos. Esos rangos es para toma de decisiones. Ahora sí, profe, ¿qué hago? Y ahí voy del 12 al 15 y ir a contando. Aquí ya esto es tener mucho cuidado el contar. Llegamos hasta 15. Vamos a ver. Vamos a pintar. A 15. 1. 15. 2. 3. 15. 4. 5. 6. 7. Uy, pues hay bastante en este rango. 8. 9. 10. 11. Uy, puña, 11. 12. 13. Y ahí todo el mundo está en ese rango. Hay 13. Profe, ¿puede haber ceros en algún intervalo? Claro que sí, puede haber ceros. 13. Ya casi es un gran porcentaje. Son la gente que está en 12 a 15. Ahora sigue hasta dónde. 19. ¿Cuántos de 19 hay? Vamos a ver. Pintémoslo así. 19. Sería 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Están viendo qué estoy haciendo? Nada más ir contando. Hay 8. Hasta 23. ¿Cuántos números quedan hasta 23 tomando el 23? Azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pin. Ah, señor, ahora se va a quedar trabado esto. Dijimos que eran 10, ¿verdad? Se quedó trabado. Permiso. Solamente esta pizarra, no se borra las cosas. Eran 10. ¿Qué hay ahora? ¿Qué pasó con esto? 10. Ay, señor. Permítame un momentito que algo le pasó a la pizarra. Vamos a ver una cosita. Se trabó. No sé qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Deme un chancecito. Creo que se desconfiguró, pero ya lo vamos a configurar. Ok. Dice área de trabajo. Ley de Morphy, chicos, se llama esto. Vamos a ver.
área pantalla, este es lapicero, bolígrafo, vamos a ver qué pasó. No, no lo está habilitando. Algo está pasando con el bolígrafo, pero vamos a ver. Pero esta cosa no me va a ganar. Algo me va a costar, pero ya igual. A saber, sería 10. Este. Lo está haciendo con el mouse. Yo creo que fue la punta del bolígrafo que se me fue. Ya, vamos a hacerlo con mouse. ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo hago para ahora pasar esto? Ay, señor, dame paciencia. Ok. Vamos a ver. Ya es más lento, pero igual ya. Ya ahorita reviso qué es lo que me está pasando. Aquí hay 10. Entonces, este es 10. Obvio, voy a escribir feo porque voy a trabajar con el mouse. Vamos a ver. Ahora sigue hasta 27. Vamos a ver cuánto hay hasta 27. Ayúdeme. 27 sería 1, 2, 3, 27, 3. Hay 3. Ahora hasta al 38. Al 31, pero al 31 solo está el 28. Entonces significa que en este caso, como es el 28, solo va a haber 1. Entonces aquí sería 1. ¿Cuánto tiene que sumar eso, muchachos? Y este va a ser 0 y este va a ser 0. Vamos a ver, sumémoslo. Da 35. 13 más 8 más 10 más 4 sería 35. Muy bien, entonces ya tenemos 35. Vamos con los porcentajes. Uy, este me va a costar más hacerlo. Qué raro. Yo creo que fue la punta que se me acabó. Ahorita lo reviso. Vamos a ver, 13 dividido entre quién. Entre 35 me da por 100. Este me está dando un 37. Vamos a ver. 37. Punto 14.285. El otro sería 8 entre 35 por 100. Es igual a un 22 punto. Están viendo lo que está haciendo, ¿verdad? Nada más sacando el porcentaje. 22.85.714. El otro, ¿cuánto sería? Haga, alguien que me lo haga. Perdón. 57.142. Todo. Un momentitito. 8, 57.142. Ok, esto es porcentaje, ¿verdad? Ok. Ajá.
85.714. Hágame la suma, por favor. Este va a ser 0%. 0%. 99.99.999.999. Excelente. Ese sería lo que es el contexto del cuadro que tenemos que manejar. ¿Cómo lo vemos? Ahora voy a apagarla.